Le entregaba un obsequio al plano de origen peruano. Sí, así es. Claro. Muchas gracias. No, sí, estás en nuestra historia. Nuestra historia de Villa Salvador. Y el joven simpático se llama Dante. Allá trabajo para otros artistas y también para mi estudio taller. Por eso. Me dedico a hacer exposiciones, conferencias, soy profesor visitante de varias universidades, hago mis clases maestras y pues ahora ya quiero dedicarme a buscar un lugar donde poder poner un estudio, un taller. ¿Y cómo te aceptan en Miami? Me quieren. Me quieren mucho, tengo muchos seguidores, muchos amantes de mi trabajo y eso me halaga mucho realmente. Así que estoy feliz, ya soy un hombre realizado, gracias a Dios, y quiero dedicarme a promover mis ideas. He escrito dos libros, uno de mi arte y un cuento, que ya lo van a conocer, un cuento sobre todo de un pajarito, un chilalo. Chilalo. El que hace sus nidos de barro. Exactamente. Viene otra vez al estrés y se muere de cólera. Sí, muy nervioso y muy, es muy cólera. ¿El zorro? ¿Quién le rompe los otras aves, ¿no? Otras aves, ¿no? Y monta en cólera y empieza a saltar el pajarito. Bueno, ese pajarito, según la leyenda, nos enseñó a hacer alfarería. Porque exactamente sus nidos... Hace su nido de barro. Sobre eso escrito. Qué bonito. Pero hay que publicarlo y bueno, para que los niños sepan que uno puede aprender de la naturaleza. Es que todo sale de la naturaleza. ¿Cómo no? Claro que sí. El tren que ven ahí salió de el gusanito. Todo se crea de la naturaleza. Exactamente todo. De manera que la sabia inteligencia la encuentra en la tierra. Ahí en la naturaleza. Qué verdad.